¿Por qué consiguió tres trabajos? Con un solo trabajo no me alcanzaba para pagar todo lo que tenía que pagar. Tenía que trabajar tres trabajos de domingo a domingo. ¿Y qué porcentaje de ingreso puedes ahorrar? La mejor manera de acomodarte sería tres semanas de trabajo que me cubre todos mis gastos y una semana es de ahorro. Gastos, impuestos y todo. Todo. ¿Y si quieres ahorrar más? Otro trabajo. Haciéndole a calor, mi ñaño. Ni siquiera puedo bailar con mi reinito en los Miamis. ¡Champions! Bienvenidos otra vez a un video nuevo, a un video espectacular. Probablemente muchos de ustedes lo han de haber esperado. Como sabrán, estamos aquí en Estados Unidos con Raimito haciendo una pequeña gira como para que la gente vea muchísimas cosas nuevas. Y un video que la mayoría de gente me ha pedido es que cuánto cuesta venir acá, cómo es la vida, cuánto tengo que pagar de internet, cuánto tengo que pagar de luz, cuánto tengo que pagar de agua, cómo me movilizo, etcétera, etcétera. Y sinceramente, yo no tengo ni idea. Raimito tampoco tiene una idea. Por esa razón es que este video le va a servir a muchísima gente, porque vamos a conocer la realidad de una familia latina, de una familia migrante que vino hace muchos años a cumplir el famoso sueño americano. ¡Qué emoción! Esto es como ecuatorianos por el mundo. O bueno, latinos por el mundo, porque ya ahorita ya somos internacionales. Antes de tocar la puerta, ¡vean mis zapatos de Bob Esponja y Patricio! Combinan bastante bien con Raimito, ¿ve? ¡Uf! ¡Hola, Chan! ¡Bienvenido a Miami! Ella es Jenny, ella es una inmigrante ecuatoriana, tuvo la increíble oportunidad de invitarnos a su casa y conocer su realidad y pues ahorita la vamos a conocer. Hola, soy Cari. Hola, soy Héctor. Hola, soy Brian. ¿Ellos son sus hijos? Sí, ellos son mis hijos. Chuta, pero usted no le daba ni 30. ¡Mi madre! No, en serio, qué loco. Me he dado cuenta que su casa es bien, bien linda. Así me gustaría a mí, pero podemos conocer su casa. Claro que sí, con mucho gusto. Esa es la cocina. ¿Y aquí sí hace comida ecuatoriana? Yo sí hago seco de pollo. ¿Se hace seco de pollo? ¿De dónde era? ¿De qué parte de Ecuador era? De Tungurahua. Yo soy de Ambato, pero... ¿En Ambato? Sí. Uf. Aquí un Yapingacho. Huevos, soy especialista en huevos fritos. Sí. El que sabe hacer un huevo frito y arroz nunca se va a morir de hambre. Sí. Un pequeño patio para descansar un momentito en el sol. Barbecue, cuando quieras hacer. Esto debería tener todas las familias de ecuatorianas de ahí, pero estampado en la pared. Esta es mi habitación. Qué rico, no, pero o sea, esto sí, es como que ahí está reflejado todo el trabajo. Este es el cuarto de la Cari con el esposo y de la nena. ¿Aquí duermen tres? Sí. Chuta, ¿cómo le hacen para dormir ustedes? Nosotros aquí, mi hija aquí arriba. Ah, yo pensaba que era tu esposa. Y así como que... Ajá, o sea, bueno, la cara me haría eso. O sea, la sala de casa se convierte en cuarto. En la noche. Oye, pero aquí duermes, me imagino. Sí. En la noche se convierte en la habitación de mi hijo. O sea, creo que el más privilegiado es él, porque sí. Tremenda pantallota que tiene acá, ¿eh? Yo pensaba que era... Vente, chango, si quieres. Ya que insistes. Con miedo. Uy. La primera pregunta, ¿por qué decidió venir a los Estados Unidos? Decidí venir acá porque quería tener una mejor oportunidad de trabajo, quería honestamente tener dinero, lo que todo el mundo quiere cuando viene a los Estados Unidos y tener más ingresos de dinero. ¿A qué edad vino la primera vez? Vine cuando tenía 32 años. ¿Y vino como turista o...? Sí, vine como turista. Oh, ahí se quedó. Y me quedé a trabajar así con... no tenía papeles. ¿Y cómo le hizo para tener papeles aquí? O sea, porque creo que mucha gente siempre viene de turista y a veces se quedan. Otra gente no tiene tanta suerte de conseguir esa visa de turista
y pasa fronteras, o sea, vive en esa clase de experiencias duras. Pero, ¿cómo lo hizo usted? O sea, usted es una de las personas que vino de turista, se quedó, pero ¿cómo consiguió los papeles? Bueno, aquí la única manera que uno tiene de tener sus papeles, o alguien te reclama, en este caso tus familiares, tus padres, o alguien te reclama, o la otra es que te tienes que casar. Puedo decir que ventajosamente yo tuve la suerte de encontrar a un refugiado político. Entonces yo estuve casada con ese refugiado político y me dio los papeles que ventajosamente me daban los papeles a mí y a mis hijos. Y bueno, el matrimonio con él no funcionó. Obviamente que como mujer o como mujeres es mucho más fácil conseguir los papeles. Para un hombre siempre va a ser un poco más difícil. Porque, claro, conseguir que una mujer se case con uno. Uf, sí, es mucho más difícil. Jodido, jodido. Entonces para una mujer es como que un poquito más fácil. Me imagino que mucha gente debe estar pensando, ah, ya se casó, tuvo los papeles y viva la vida. Bueno, al principio obviamente como no tenía papeles, tenía que trabajar 2 y 3 trabajos porque yo vine a eso, a trabajar. Después cuando ya tenía mis papeles, siempre me gustaba trabajar, siempre, no importaba que yo esté casada, o siempre yo tenía mi objetivo, mi meta, que en ese entonces mi hijo estaba conmigo, entonces yo quería darle la carrera profesional a mi hijo, para que él sea un profesional. Y una pregunta, ¿por qué consiguió 3 trabajos? Porque con un solo trabajo no me alcanzaba para pagar todo lo que tenía que pagar. Con 2 trabajos tampoco me alcanzaba para pagar. Entonces sí quería mantener a mi hijo, mantenerme yo y querer ahorrar un poco de dinero o enviar a mi país, a mis familiares, tenía que trabajar 3 trabajos de domingo a domingo. Y especialmente cuando uno es indocumentado, el pago no es bien, siempre te van a pagar mucho menos. ¿Y cuál era su meta justamente también de venir acá, conseguir esos 3 trabajos, estar sacándose el aire? ¿Por qué? Porque siempre quería que mi hijo tenga su carrera, que sea un profesional. Bueno, ¿por qué en ese tiempo no se quedó en el país? No me pagaban bien, honestamente. No tenía, yo era contador en mi país y no con lo que yo quería ganar acá, mi hermana ya vivía aquí en los Estados Unidos y con lo que ella me contaba que uno se ganaba aquí, pues yo siempre quería superarme. Y ahora sí, estando con sus 3 guaguas, ¿cuál es el que le hizo sufrir? Por el que yo quería que sea profesional fue Brian primero, que él es el que vino conmigo acá a los Estados Unidos. Brian, ¿a qué se dedica? Soy técnico mecánico con los bomberos en West Palm Beach. Oh, yo llegué hace poco, empecé trabajando en una casa también, cuidando niños. Ahorita estoy estudiando y soy cajera en un supermercado. Yo también soy ecuatoriano, soy quiteño. Vine aquí como hace 2 años. Ahora soy técnico de Toyota. Estoy estudiando mecánica automotriz. ¿Y tú qué eres para todos ellos? Mis 2 cuñados, mi esposa y mi suegra. ¡Se casó! No puede ser. O sea, pero... ¡Qué loco! No, porque... No, realmente es gigante. Yo mido 1.72 como para que tengan una idea. Yo mido 2 metros. ¡2 metros! Y una pregunta, ¿todos viven aquí? Sí, excepto yo. No, mi hijo no. Ah, ¿por qué? ¿Y por qué vives solo? Porque ya estoy casado y... ¿Ya estás casado? Sí, yo también ya tengo una nena. ¿Cuántos años tiene? 29. Sabe que me dé el secreto de la juventud. Me juro. ¡Qué madre! ¡Ve! O sea, máximo 24. De ley le pongo 22. Y a ti sí 17. Entonces, ¿cuántas personas viven aquí? Ahora viven aquí en mi casa 6 personas. Vive mi hermana, vive Cari con su familia, que es el esposo, la hija, y el Lequito, que vivía conmigo. ¿Tienes una hija? Sí, Sophie. De ley me van a preguntar en los comentarios si está soltera o no está soltera actualmente. Disponible. ¿Yo? Sí. Yo estoy soltera. ¿Soltera? Ya saben, muchachos. Es que... Pregunta, ¿por qué ustedes dos, ya estando casados, no vuelan? Porque no nos alcanza todavía para poder vivir y pagar una renta aquí, en este país. Es muy caro. ¿Ustedes tienen 2 trabajos o solamente un trabajo? Un trabajo.
¿De qué hora a qué hora trabaja? Yo trabajo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Yo trabajo de lunes a sábado, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuánto es el costo de una casa? El promedio de esta casa es de $430,000. ¡Hijo! Hasta 400 mil una casa. Es como lo bajo. Es como lo bajo. ¿Cómo le hace uno con los servicios básicos? O sea, ¿viene el señor del gas? No, todo. Claro, ponte. Por lo menos en este sector no hay gas. Entonces, prácticamente los servicios básicos es el agua y la luz, que todo se paga en línea. Tú haces una cuenta y pagas en línea todos los meses. ¿Y lo mismo con la asociación de donde está tu hogar? O sea, mantenimiento de la casa, por decir, la asociación. Ya, aquí es una familia de 6. ¿Cuánto pagan ustedes de luz, de agua? De luz y de agua normalmente salen $300. Es un... De luz y de agua para 6 personas. No está incluido el internet. No está incluido el internet. Y el gas. Yo insistiendo con el gas. Aquí la mayoría todo de las eléctrico. Cosas es de eléctrico. Eléctrico. Entonces, para una persona, o sea, haciéndole un promedio, gastaría entre $50 a $70. Lo más barato de luz que tú puedas pagar sería solo de la luz, como que entre unos $80 a $90 solo para una persona. Eso sí que es un datazo. O sea, porque ya vamos, o sea, ustedes vayan haciendo números en el caso que ustedes quieran venir. Obviamente ya consiguiendo lo más bajo, 800 más $100 en promedio de agua, luz, sin internet. Sin internet. ¿El internet cuánto cuesta? En promedio como que el más bajo, como que el plan más bajo. Yo tengo el plan de $70 para toda la casa. Ay, ya, ya, o sea, yo me imaginaba... Sí, igual, cuentas de $150 de internet. Yo dije, hijo. No, esos son los teléfonos. Y yo sufriendo con el paquete de 25 de mi casa. Los teléfonos es lo que es más caro. Las líneas de los teléfonos que... Los planes celulares son los más caros. ¿Un plan de celular cuánto está en promedio? Bueno, yo pago de mi hijo, Héctor y mío, $175 de los dos. $175, bueno, obviamente ya sería el colmo que les pague a los chicos que están casados. Es para de su familia. Yo pregúntale pago, obviamente, ¿cuánto es el celular? Yo de 3, yo pago $239. Casi un sueldo básico en Ecuador paga la gente solamente por el internet en teléfono. Nosotros, al ser un país donde todo encontramos a la vuelta de la esquina, queremos bananas, pag la tienda de la bici. Aquí es muy difícil encontrar tiendas chiquitas. O sea, de ley tienes que salir en carro. No les miento, de ley tienes que salir en carro. En comidas, en promedio, ¿cuánto se les va mensualmente? O estando sola, ajá. Semanal, ¿cuánto más o menos? Todos tenemos diferentes maneras de comer. Por decir, yo como un poco más orgánico, como decir, no como comida chatarra y esas cosas, yo gasto un poquito más, pero vamos a poner un... No le gustan las chancros. Sí. No le gustan las chancros, claro. Entonces es su secreto de la juventud, no comer chancros. Sería como que unos $200 a la semana. Pero para mi Mami Fitness. $200 a la semana usted. Yo compro 90 semanales. Para 90 semanales. O sea, igual para la casa, pero es lo que nosotros consumimos. Lo claro. Que les gusta. Claro, pero con uno, o sea, con una persona que viene sola y que viene y dice, ya, yo me voy a aportar lo más económico. Como $100 pienso yo. Como $100 por persona. Semana. O sea, como para que tengan una idea y vayan haciendo números. Entre $70 y $100 semanales para una persona sola. O sea, sola. Yo creo que sí se puede con 40 si eres ecuatoriano. No, o sea, no puedes. Sí, uno sí compra más chiquita, compra rosito, compra... Sí, claro, guardado, te cuesta bien. Compra obviamente arroz con huevo todos los días. Pero se podría. Sí, se puede. Obviamente si eres latino también. O sea, ahí tú ves cómo puede ser. Exacto. Claro, obviamente las cosas de aquí, las frutas, verduras son mucho más caras con comparación de sus países. Aquí la mayor cantidad de cosas importa. Así que si tú eres latino y estás a la vuelta de la esquina y ves ahí que te ofrecen la fruta barata, no te quejes, mijo, paga y valora eso. El mejor ejemplo, 2 limones por $1. ¿A qué? ¿2 limones por $1? Sí. 2 limones, $1 y es barato. Hijo, que yo me pego limoncito diario en las mañanas. ¿Y cómo le hacen con el transporte? Con el transporte cada cual tenemos nuestros
vehículos, porque aquí tener un carro no es que sea un lujo. Tener un carro es una necesidad para poder trabajar y movilizarte más rápido. Un bus que pasa cada una hora y media, te cuesta $1, obviamente, va, sube. Pero es... Ah, ¿te cuesta $1 el bus? Cuesta $1. Yo, sinceramente, no he visto transportes públicos de aquí. Es como que no es común como en Ecuador que de repente vienen y pasan todos los buses así, ¡ey, Amarín! No, o sea, no se ven buses. En Nueva York, el por decir, el medio de transporte es mucho más fácil. Claro, porque aquí es como que todo está... Porque aquí un poco es más lejos de todo. Por decir, hay áreas en la tienda, tú te puedes demorar unos 10 minutos y irte a una tienda. Puedes ir caminando, pero te demoras media hora, o sea, con tu propio carro llegas más fácil. ¿Y en ese sol? Está tremendo los calores de aquí. Pero entonces, ¿cuánto gastan en promedio? Vea, una persona de ley necesita carro. Sí, pero todo depende. Para una persona que, por ejemplo, que recién esté empezando, hay carros baratísimos. Hay carros baratísimos que tú puedes conseguir un carro en $2,000, en $3,000, hasta empezar. ¿Carro en $2,000? Sí. Uf, deme 6. Claro, hasta empezar. Obviamente son carros usados y que... Claro, yo compré el mío usado, pero salió carísimo. Hijo, pero $2,000 un carro usado. Te sirven para transportarte. Uh-huh. Ya después, obviamente, ya cuando sigues mejorando tu vida, sigues mejorando tu trabajo, tú puedes ya seguirte actualizando y tener lo que tú quieras. Aumentando de lujo. Ahorita la gasolina está carísima, obviamente por la situación de la guerra y todo eso. ¿Cuánto en promedio se gasta por transporte mensual? $70 semanales yo. 70 semanales. 40 semanales. ¿Ustedes como familia? Yo gasto $40 mensuales. Porque ella aquí a la esquina. Hasta yo me sorprendí. Ya que vivo con ella. Es que ese valor del auto, sí, tienes que aumentarle, que obligatoriamente tú debes tener un seguro de auto. Aguanta. Esas son las letras chiquitas. $2,000 cuesta un auto, pero obligatoriamente tienes que tener un seguro. Exactamente. Tienes que tener un seguro de auto que por 6 meses. Hay planes de 6 meses y 1 año, pero cuestan, digamos. Es constantemente el pago. ¿Cuánto cuesta el...? El mínimo cuando estás recién llegado y no tienes experiencia manejando aquí en los Estados Unidos, el mínimo, algo así como casi 170 200. O 200. $200 de seguro mensual. Porque tienes la licencia es nueva. Mío. Ya te imaginas. Bueno, a ver, $200 en promedio de gasolina más 200 de seguro. Bueno, ustedes vayan haciendo los números. $800 lo más bajo que puedes tener compartiendo. $100 que serían $400 en comida. O sea, ¿qué otro seguro obligatorio hay? El seguro obligatorio es el de auto. El de auto, sí. nada más. Todo lo demás es opcional. Chuta, pero aquí la salud. Depende de ti. La salud cuesta. Cuídate, hermano. Claro, porque yo he sabido que aquí la salud es carísima. Sí. Uh-huh. Y no puedes ir a la farmacia a comprar algo para el dolor de la garganta o si te duele la cabeza. Tiene que ser con debes la tener una receta médica y para poder comprar. Y Dios mío, hijo, algo para el dolor de así la garganta. Así sea un paracetamol. Cada vez me sorprende más de este país. A ver. Sueño americano, hasta ahí quedó mi champ. Pues nada, yo vengo ahí a trabajar ya. Pero ahora, obviamente los gastos son fuertes en todo sentido. Para alguien que recién está empezando de mesero, para alguien que recién quiere conseguir trabajo, es complicado conseguir trabajo si eres indocumentado, pero no es imposible. Por si acaso, para la gente que dice, uy, no, que no te aceptan, obviamente... Me decían lo mismo. No te vayas a trabajar en ese sitio porque pasa la migra y te coge. Yo digo, pues bueno, hasta que venga la migra yo no voy a saber si viene o no viene. Uh-huh. Yo me iba a trabajar, me gustan los retos. Y me gusta saber que cuando me dicen no, yo lo voy a poder hacer. O sea, me encanta eso porque aquí la gente que desea venir tiene que saber que todos esos gastos tiene que venir a trabajar. O sea, no es como que pasen sus países, que ya salí del trabajo y voy, me tomo una cervecita con mis panas y el siguiente día amanezco chuchaqui. ¡No! ¡No, mi champ! No pienses eso. Aquí tienes que trabajar día y noche sacándote la madre 24 horas al día. ¿Cuánto es como que lo mínimo que alguien puede venir y ganar? O sea, ¿alguien el básico, viene? El básico aquí. Ajá, ¿cuánto es el básico acá? El básico aquí son 2,500. Son 2,500, pero con todos esos gastos que me dijeron y ya va más de 2,500. Por eso tienes que trabajar más. Tienes que hacer dos trabajos. ¿Y los fines de semana también? O sea, claro, pero como para que la persona que venga piense, ya, yo llego y me consigo de mesero y voy a ganar $50,000 mensuales. ¡No!
también no es así. O sea, la cosa es que por lo menos uno va a ganar $2,500. Es lo mínimo que podría ganar. Bueno, o sea, nosotros estamos hablando de trabajos limpios. ¿Cuáles son los trabajos sucios? San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Pero si tú quieres tu dinero fácil, puedes venir a bailar en un tubo. Me aceptaría. Teniendo ese cuerpo caribeño. Bueno, hoy a la cultura de ahora, hoy eres mujer, mañana eres hombre, mañana eres un gato. Hoy me siento mujer, así que y mañana no sé. Voy a bailar en un tubo para caballeros. Eso sí, las propinas son buenas de acá. Sí. Sí, son buenas. Las propinas son muy buenas. Obviamente he visto muchos trabajadores que no se esfuerzan para ganar propinas y simplemente es como que el trabajo está acá, toma, te sirvo. Pero no, o sea, por suerte a un latino le va bien porque justamente tiene ese calorcito de decir, buenas tardes, señor, ¿qué desea? Usted se encuentra un... Te mentimos. Una seño de aquí del mercado Santa Clara, uf, la rompe. Sí, claro. Mientras estoy trabajando, le estoy guiñando el ojo al otro también para que ya me compre el otro. Claro, claro, claro. Otra cosa a tener en cuenta creo que son los impuestos. Aquí he sabido que también se paga full impuestos. En porcentaje con los ingresos, ¿cuánto más o menos se paga, o sea, de impuestos? Porque la gente no es que gana su sueldo y viva la vida. Normalmente hay un descuento del 28% de lo que tú ingresas. Y eso es sin contar el seguro médico, el seguro de vida, el seguro de visión, el seguro dental, para el retiro cuando te retires y el socio security. ¡Hijos! Gastos. Entonces, ¿cómo que qué porcentaje de ingreso puedes ahorrar? La mejor manera de acomodarte sería 3 semanas de trabajo que me cubre todos mis gastos y una semana... Es de ahorro. Gastos, impuestos y todo. Todo. O sea, una semana de ahorro. Una semana de ahorro. Ya, ¿y si quieres ahorrar más? Otro trabajo. Pero bueno, mis queridos llamados champions, video diferente, no tan loco, video informativo como para que ustedes vean qué tan difícil es venir acá a Estados Unidos. Estoy dispuesto a trabajar 24 horas al día, 7 días de la semana. Dejen en los comentarios si han tenido experiencias de sus familiares. Esta es la realidad de una familia. Sé que existen otras familias con otras realidades. Esto simplemente lo hice porque me invitaron y pues yo gustoso de compartir este escenario con ustedes. Y yo me despido diciendo que sin nada más que decir, recuerden que nosotros... ¡Nacimos para cambiar el mundo! ¡Bravo! ¡Ecuatorianos por el mundo! Versión champ.